Sí, señores, ya son las 6 de la mañana y yo no quiero seguir durmiendo. Feliz cumpleaños para mí. Vamos a ver, porque se escucha bien bonito los pajaritos. Ay, miren nada más qué hermosura. Me despertó el cantar más hermoso de la naturaleza. Yo escucho súper claro los pajaritos, me encantan. Esos pajaritos están haciendo una fiesta. Yo sé que me están festejando. Aunque ustedes digan que no, yo sé que sí. Vocecita de sueño porque estoy más dormida que despierta. Pero estoy muy contenta porque es mi cumpleaños. Miren qué despertar tan hermoso. Díganme si no es hermoso la fruta, el cielo, los árboles, los pajaritos. Ahí se veían los pajaritos, solo que estaban muy pequeñitos. Por este lado está Moisés durmiendo y ni cuenta se ha dado que la mamá está cumpliendo años. Miren, parece un bollito. Tan hermoso mi hijo, gracias Dios. Bueno, y miren nada más esas papayas. Ay, esta casa está poniendo muy hermoso. Papayitas para hacer dulcecito y nada más. ¿Qué les parece? Oiga, también teníamos guanábana, pero ¿saben qué es lo más sorprendente? Ángela no me hizo nada, pero nada, nada con esas guanábanas ni con las papayitas. Ah, yo quería un dulce. Miren, allá está la tina, pero está vacía. Esta casa está muy linda. Jesucristo, Señor Jesús, necesito esa casa para mí. Voy a seguir durmiendo porque Moisés está dormido, yo también. El tiempo pasaba y yo encerrada. Estoy diciendo que se traerán. Yo no sé, pero me pusieron llaves, parceros. Ustedes dirán, Celeste, ¿por qué no sale de esa habitación? Porque estoy encerrada. Y yo no sé, pero este cabello me estaba demostrando como si me estuvieran montando el cacho. Pillen si no, parceras. Yo no sé, pero el día de mi cumpleaños amanecí como cachada, cachoneada, cachoneada, porque el cabello me estaba avisando. Yo tenía hambre, yo no sabía qué hacer, no sabía. Pero bueno, yo seguí encerrada y decía, Dios mío, ayúdame, Señor. ¿Y saben qué? Me di cuenta que miren a Georgia. Pillen eso nada más. Georgia, ¿qué está haciendo ahí? Y Georgia me estaba chismoseando lo que era, pero yo no hablo idioma gatuno, parceros, idioma abelino. Yo decía, ¿qué te pasó, mi amor? Y ella miraba para allá y me decía lo que era. Ay, miren esos ojitos. Díganme si así no es hermoso despertar. Ay, eso es Georgia, es hermosa, parcero. Es lo más lindo que puede haber en mi casa. Miren sus ojitos. Ay, mi amor. Yo le hablaba y ella paraba las orejitas. Ella es muy abusada. Me estaba avisando, Celeste, salga que le van a partir su madre acá afuera. Yo, Georgia, deje el chisme. Ay, pille nada más cómo está esa naturaleza. Miren el cielo, miren todo. Miren esa casita ya en el aire. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Yo voy a vivir allá con Georgia, sí, señor. Y el vecino con tanta guayaba y ni una guayabita caía para este lado. Y Georgia seguía con el chisme, pille, miraba hacia la puerta y me avisaba que algo estaba pasando. Georgia, chismosa, parceros, no la vean ahí, más inteligente. ¿Y saben qué? Ella estaba chismosa y cuénteme algo. Y yo, Georgia, cómo quisiera yo hablar felino. Y el cacho que se me salía. Y yo decía, ¿qué estará pasando? ¿Quién me estará montando el cuerno? Bueno, yo me lo acomodaba y se. Yo acá estaba pensando que yo quería esa casa para mí. Ay, Dios mío, ilumíname. Me tengo que comprar una casa de estas. Eso estaba muy lindo. Esta casa está hermosa y preciosa. Chicos, esta casa ya es mía. Sí, señor. Ya es mía porque la voy a comprar. ¿Y saben qué? Sí, los voy a invitar. Ya sé qué me van a decir. Celeste, invite. Sí, señor. Vamos y los invitamos. Miren, acá estaba amaneciendo, pero estaba haciendo calor ya. Ya había comenzado a hacer calor. Bueno, ya que no me dejan salir, voy a seguir hablando con mi Georgia. Ella se quedó todo mi encierro ahí conmigo. Ella es muy juiciosa. Mírenla. Y ella volteaba, ¿cierto? Que sí estaba mirando hacia la puerta. Ella me quería chismosear algo. Ella es muy hermosa. Y yo, Georgia, dejé el chisme, mi amor, y me miraba con esos ojazos chapatidos que tiene ella. ¿Cuántos de ustedes no quieren tener una Georgia en su vida?
Ahí está. ¿Saben qué? Voy corriendo a abrir la puerta, parceros, porque me estoy haciendo pipí. ¡Ay, auxilio! ¡Alguien que me abra! Y Ángela gritó de allá, es que si yo abría la puerta me daba un tiro. ¿Saben qué? Yo me estoy haciendo pipí. Alguien que tenga el número de celular de Ángela que le marque a aquel lado y le diga, Ángela, ábrale a Celeste que se está haciendo pipí. No quería lavar los dientes hasta que llegó este flacuchento. Chinados, que esa es trampa. Lo estoy mirando. No, oye. No, entonces no. No, ya, no, ya, porque es que estoy grabando. No, oye, yo grabo por ti. Venga, señorita, venga. ¡Qué hermoso! Venga, la muestra, venga. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No puede ser. Ah, mira. Mira. Ay, no puede ser. Ay, yo. Canta, bendigo. Ábrelo. Mira. Y voltealo por el otro lado. Voltea por el otro lado. ¿Y Moisés en qué momento hice todo esto? Destápalo, ven, destápalo. Tome, grave para allá. Acá grábeme completa abriendo el video. Abre. Un poquito más de cuerpo. Es que ábrelo por atrás, porque por atrás tiene un mensaje hermoso. Dice acá, nunca te vayas de mi lado porque si te ves no sé qué hacer. No, si te vas. Ah, porque si te vas no sé qué hacer sin ti, mamá. Y te amo mucho, de más te reamo. Ábrela. Ábrela. Destapa el licor porque por abajo hay otra cosa. Espérate. Que me regaló Moisés, ese es el regalo de Moisés. Es un dibujo tuyo. Ay, no. Y dice te amo. Miren, me hizo y estoy igualita. Te amo. Yo también. Te amo. Ay, no, yo estoy emocionada. Sí. ¡Mistre! ¡Ay, mira! La mano fue que se le cayó un sticker. Ustedes están leyendo lo que yo estoy leyendo. Ay, no, qué ternura.